Well, hello. Hello, 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 teacher. teacher. Hi, how are you? How are you, teacher? I'm Fine. doing great. Everything Nice good? to meet you. Nice to meet Nice you, teacher. to meet you. Nice to see you. Right? Yeah, All nice to right, see you. great. Great. All right, let me see. Okay, we're about to begin here in a little bit. I know it's starting to rain, right? I don't know if it's raining. ¿Está lloviendo en su área? In here, not teacher. No? All right, great. No, not in here. Oh. All right, let me see. Casi, All right. ya casi, ya Let me casi. almost, almost, Casi. huh? Almost. All right, so we're about to begin here shortly. Hello, Julio, Efraín, Daniel, Adrian, Jonathan, Gustavo. Hello, welcome everyone. Hello, Jessica, Hello. Oscar Correa, Lisette. All right, let me Hello, see. teacher. Hi, hello, Trinidad. Okay, we have a Hello, good few. evening. Hi, good evening. Welcome, welcome. We have a couple of new students, right? New group. Algunos nuevos aquí. Okay. All right, very good, very good. That's awesome, right? That's awesome. Let me check something. Okay, so hello, Jose, Daniel, Geta, how are Hello, you? teacher. How are Hi, you? doing great, great. Nice to see y'all, right? Nice Vaya. to see Nice to meet y'all. Nice to see y'all. All right. So, bueno, así fue la suerte, right? They gave me the group. So, yeah, Sí. for a minute, tenía otro. Right, I was with another one and then they switched. So they said, no, you're going to continue with that group. I said, okay, fine. Como ustedes quieran, right? I would have been starting another group last week, la semana pasada. Right, let me see. But I'm glad to see y'all here today. Let me see. I need to, let me see something. So, how was your weekend? Everything was good? Your weekend was Yeah, great. Yes? very tired. Very tired? Let me see. Yeah. Very tired. All right. Let me check something. I need to change my background because, como estaba en, ya tengo otro código, right? So, ya no tengo el que tenía el otro. Pensé que iba a dar otra clase, right? But not. I'm going to continue with this one. So, let me see. Let's change something. Hey, All right. So we can refresh up a little bit, the right? Yeah. It's because in my fish. other one, en la otra, remember I had everything. Y como ya me cambiaron de código, ya no tengo descargado. Ya, boom, right? So let's go back to give you some refreshing background, right? Un background ahí refrescante ahí el lunes, right? Today is Monday. What is today's date? Marco, today's date. The date is Monday, June 20th, 2021 or 2021. Okay. Close, close, cerca. Marco, I mean, Julio. Hi, teacher. Hi, welcome. Today's date. Thank you. Hoy es Monday. Monday, 21. June 21, 2021. Okay. All right. Marco, can you repeat it, please? Monday, June 21st, Eso, very good. 2021. Very good, right? Incluso aquí está el ST, right? ST, 21st.
21st, right? So, but before we continue, I will have to, de nuevo, dar la introducción, right? I have to do the introduction and take the, I'm going to take the first attendance, okay? All right. I'm going to take the first attendance, ya para iniciar, para ver quién está aquí. Adela Trinidad González. Present. Okay, let me go here. Okay, para ver las cámaras. ¿Quién las tiene prendidas y quién las tiene apagadas? Adela, right, present, ya me dijo. All right, let me see. Adrian de Jesús Machado. Present. Okay. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. All right, thank you. Daniel Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Present. All right, thank you. Jose Daniel Argueta. Present. All right, thank you. Jose David Rivera. Present. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present, teacher. All right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. All right, thank you. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. All right, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Oscar Enrique Ramirez. Okay. No hay respuesta, no answer. Rosa Lisette De Paz. Present, teacher. Thank you. And finally, no. Victoria Maria Vasquez. Victoria Maria Vasquez. Okay, no answer. And Jessica Beatriz. Present. Hey, hello. Thank you. Let me see. One, two. All right. Great, great. Nomás dos hacen falta. All right, great. Okay, class. Now, for those that are here, I need to go over the basic rules. Tengo que, por obligación, hablar sobre las reglas y las normas de lo que requiere INSAFOR. Okay? Para algunos que están aquí, bueno, los que los tuve el módulo anterior, right? Prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la fecha, pero lo tienen que ver para que estén informados, refrescar un poco. So I'm going to show you what those requirements are. I'm going to share screen and we are going to go over these requirements. All right, so as you can see here on the screen, este es el nombre del programa, right? National English for Work Program. Este es el curso, right? Inglés para el trabajo, básicamente.
que está aquí. Inglés para el trabajo. By IT, por INSAFOR, y dado aquí inglés corporativo. Right? So these are the three main logos. INSAFOR, el IT, inglés para el trabajo, y en inglés corporativo. We are basically doing module 2. Right? Basic module 2. Principiante módulo 2. Right? Principiante módulo 2. This is my name. Okay. No se les olvide mi nombre. Let me see. All right. My name is Teacher Henry. All right. Lo pueden anotar. Misael o aquellos que están por aquí. Que no Teacher. Estuvieron conmigo en el módulo anterior. Yes, Juan. ¿Cómo dijo que se pronunciaba módulo? Mayo. Basic. Mayo. 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 Ah, como mayo. Mayo. Okay. Decilo, mayo, 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 eso, very good, Juan. Okay. Yes, that is correct. Mayo 2, right? So, this is my name is Teacher Henry. Y luego en el futuro, pues básicamente, de forma institucional, soy el facilitador, right? Facilitator. I'm your facilitator. Now, we are going to continue with the requirements, los requerimientos. Let me see. Juan Rodriguez, can you read, please? ¿Puede leer, por favor? Nombre completo al conectarse a la plataforma. Disculpe. Okay, dale. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En caso de oyentes, agregar palabras oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante la sesión, toda la sesión, perdón. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Very good. Excellent, right? So, aquí la primer parte es el nombre completo. ¿Ok? Nombre completo al conectarse a la plataforma. Right? ¿Por qué? Porque cuando entra INSAFOR o los administradores, por lo cual ya entraron, right? Hace unos minutos entraron, aquí estaban presentes, ahí puede ver ustedes cuando entran también a veces sale el logo, right? Y del área administrativa. Right? Ellos entran a veces para ver si de verdad tienen sus cámaras activadas o si están poniendo su nombre completo. Cuando dice nombre completo, es el nombre como está en el DUI al cual usted se inscribió con INSAFOR, right? Por medio de inglés corporativo. Right. So, si tienen un nombre que no es, favor de hoy, cambiarlo. Right. Que sea el nombre completo. Nombre completo. Ok. Así como está en DUI. Así como se inscribió usted. Ok. Como se inscribió al programa. Ok. Now. No tenemos oyentes. Right, so usted no se tiene que preocupar por eso. Cámara encendida durante toda la sesión. All right. So remember to have your cameras on. Este fue un requerimiento que ustedes estuvieron de acuerdo a la hora de inscribirse por INSAFOR, ¿verdad? Tomaron esa conciencia de que tendían las cámaras encendidas durante la sesión. All right. Minimizar el sonido, prácticamente como lo dijo Juan, minimizar significa que si tienen ruido en casa o tienen algunos animalitos, ya sean pericos, gatos, perros, y están ladrando, haciendo bulla, favor de apagar su micrófono para no afectar a los demás. Okay? And remember la participación activa. All right? Eso ya viene de parte de mía. No de, o sea, yo lo observo esto, pero es un requerimiento de INSAFOR. Entonces yo lo que hago al final de las clases, hago prácticamente un mini reporte y al final hago un reporte yo en la plataforma de la forma en que ustedes han participado o no participaron durante el curso de todo el módulo, ¿verdad? Así es que tengan en mente eso, ¿verdad?
Si yo les digo participate y usted me dice nada, no quiero, vaya, está bien. Okay. Eso lo voy anotando y se va notificando. Ok, vale. Seguimos con la siguiente. Let me see. Lisette, can you read, please? Asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9.45 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Ok, continue. Que tengo las cámaras acá. Bueno. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Permisos no disponibles. Recuerden que los minutos que esté conectado son los que cuentan. Very good. Thank you, Lisette. Okay. Vaya. Ustedes, bueno, ya no es tanto repetirlo, ¿verdad? Se han comprometido ustedes a esto, al requisito que he implementado por INSAFOR. Ellos implementan estos requisitos y ustedes nomás lo básicamente traten de cumplirlo, right? Y para lograr la siguiente beca, right? Como pueden ver, clase, algunos de sus otros compañeros no están aquí, ¿verdad? No todos. El 95% sí, ¿verdad? Entonces, no todos pueden, pero ya los que puedan, por favor, esto es algo que siempre se los he dicho, traten de cumplir el requisito. Es todo lo que se les pide, el requerimiento, el requisito, que es la asistencia al 100%. Recordar que tomaré yo tres asistencias durante las 2 horas y ustedes lo único que tienen que hacer es decir present o presente, right? And remember, la asistencia no es que nomás que diga present y ya se desconecta, ¿ok? Porque INSAFOR tiene el sistema ya organizado que permite ver y permite grabar los minutos que usted esté conectado. Usted se conecta 20 minutos, le garantizo que al final de hoy va a demostrar que usted nomás se conectó por 20 minutos o 30 minutos. Ténganlo por seguro, ¿right? Ténganlo por seguro, ¿right? Porque incluso yo también puedo ver esos minutos, ¿right? Aquí en la plataforma, ya para mañana. And remember that esto es algo de forma obligatoria, que tienen que tener la participación, o sea, estar presente en las clases. Now, remember that, dice cada participante será asignado. Aquí no dice podrá, aquí no dice quizás, si yo quiero, right, si Mr. Henry quiere o no quiere. No, es obligación, right? So, no nomás es obligación de mía estar presente a dar estos 10 minutos, sino que es obligación suya también estar presente en tal asignación de 10 minutos. Esto significa que después que terminamos la clase a las 10, de 10 a 10 estarán disponibles 10 minutos para cada uno de ustedes de forma obligatoria. ¿Vale? Así es que yo me tengo que quedar esos 10 minutos y por hoy le toca a Adela Trinidad González, mañana le toca a Adrián de Jesús Machado. And on Wednesday, le toca a Alejandro Antonio Ramírez. And then on Thursday, le toca a Daniel Ernesto Márquez. Y el viernes, le toca a Gerardo Efraín Mejía. ¿Ok? Los nombres que acabo de mencionar son los que se van a quedar los 10 minutos esta semana, empezando hoy. ¿Ok? Let me see. Lo siguiente, permisos no disponibles. Esto significa que yo, ni prácticamente ni la administración, tiene
el dar permiso, el que decir, oh, teacher, fíjese que se me fue la luz, teacher, fíjese que esto, teacher, fíjese que aquí. Yo prácticamente no tengo esa facultad de dar permiso, nomás es mi única obligación es dar la clase y asistirlo a ustedes. Dar permiso no los puedo dar, así es que no es necesario que me digan, teacher, fíjense que esto y esto, porque lastimosamente no puedo hacer nada al respecto. ¿Ok? Ya para que quedemos claro desde el primer día de clases. ¿Ok? Let me see. Next. All right, next part. Who wants to read the next part? ¿Quién quiere leer la siguiente parte? Victoria, María. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es el lunes 2 de julio, antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es el viernes 16 de julio, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado en la plataforma. Oh, disculpe, coge. El manual puede ser descargado en la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Okay, thank you. Let me see something. Okay. ¿Por qué no me deja? A ver, let me see. Okay. Es viernes. Aquí me equivoqué yo. All right, no es lunes, es viernes. All right, so, sí, como lo leyó la compañera, es el viernes 2 de julio. 2 de julio estaba correcto, nomás que el día estaba mal. All right, viernes 2 de julio es el, o sea, no este viernes, sino que para el otro viernes. Se tiene que hacer el midterm, ¿ok? Tengan pendiente estas fechas. All right, si las quieren escribir, you can. Porque es el día que tienen que tener hecho para la medianoche el midterm. El midterm es un examen medio, right, de lo que vamos a ver this week and next week. Okay. Luego para el 16, viernes 16, es el final exam. Ahí tienen que hacer, no tiene que tener nomás hecho el examen, sino que todas las tareas también. Right. Remember, las tareas son completadas cada viernes, right? Tienen que estar ya completadas todas para la semana, para la medianoche, right? En estas dos fechas las tienen que tener ya escritas porque se tiene que completar eso. Y este sería prácticamente, por lo que veo, el último día de clase, right? Let me see. Yeah, Friday 16th. Right. 16 de julio sería el último día de clase. All right. So, las clases inician hoy y terminan ¿cuándo? 16 de julio. Very good. 16 de julio. Right. Now, el manual ustedes ya lo tienen. Ustedes lo pueden descargar. Incluso lo pusieron en la plataforma. Right. El manual de todo el contenido. Lo mandaron al grupo. Right. Yo miré ahí que administrador, no sé quién lo puso, pero alguien lo puso ahí para que ustedes lo descarguen. Les recomiendo que lo descarguen y lo vayan a imprimir, right? Que lo tengan impreso, right? Para que no estén, esa es mi opinión, right? Es lo que yo recomiendo, que ya lo imprimen y ya lo tengan listo, ya lo tengan como así, right? Y lo tengan así como lo miran aquí, right? Unos $3, right, lo pueden imprimir.
que eso lo analice, que le pongan anillo, right? You can do it for like $3. $7.50. What? $7.50 me costaron a mí los anteriores, teacher. ¿Y eso? No sé, yo me timaron. A galerías te fuiste. A ver, un cielo. Un friend. Ay, un amigo, imagínate. Eso me cobraron, eso me cuesta los dos, el manual Teacher's Edition y el Student Edition. No necesito enemigo. $7, no, hombre. $7.50. Qué color hubiera salido más barato, hubiera salido también. All right, so remember, that is my opinion. Créanme que si lo imprimen, se les va a facilitar más. All right. That is my recommendation. Okay, let's continue. Remember, para obtener, para progresar en el procedimiento de INSAFOR, tienen que obtener el 80% de las tareas y notas, okay? Eso no quiere decir que porque sacó un 100 en una y un 70 en el otro, ya dice, oh, ya tengo un promedio. No, es en cada tarea, cada tarea, okay? Cada tarea. And there are, ahí están en la plataforma. En cada una tiene que tener el 80%. Right? ¿Hay tareas todos los días en la plataforma? Yes. Yes. Ok. Ahora, para hoy, ¿tienen que completar la de hoy? Para la de hoy, no. No es necesario que hagan la de hoy. Right? Ya para mañana ya pueden empezar. Right? Que excuse me, teacher. Yes. Sí, pero la podemos adelantar. Sí, pero siempre les voy a recomendar que se adelanten. Right? But no empiecen hoy. Ok. Empezando mañana. Right? Empezando mañana. Ok. So por hoy, relax. Okay. Relax for today. Ok. Parece que para hoy todavía, si lo hacen, como que no se va a subir. Right? Porque es primer día. Pero ya pasando la medianoche de hoy, ya estuvo, ya está todo listo. ¿Vale? Está lista ya. Lo único que lo que van a hacer es probable que no se suba y yo no pueda ver la nota. ¿Vale? Pero lo pueden hacer. ¿Vale? Pero les recomiendo que empiecen mañana. ¿Ok? All right, all right, thank you, Adrian. Now, Adrian, ya que estás ahí. Adrian, go ahead and read, please. Yes. Plataforma Zoom. Botón silencio y mute. Mute. Cámara, chat. Vacuum room. Breakout rooms. Breakout room. Y botón as for hell. Okay, very good. So remember, thank you, Adrian. Remember that we are using the Zoom platform, right? Estamos utilizando la plataforma de Zoom. And these are some of the things that we do there. Utilizamos la cámara, el chat, el breakout rooms, right? Me imagino que ya todos saben utilizar el breakout rooms. También está habilitada la opción de compartir pantalla. So, si están en breakout rooms y quiero compartir ustedes con los compañeros, cuando están en breakout rooms, no aquí cuando estamos en la sesión, pero cuando están ustedes en breakout rooms, por lo cual siempre lo vamos a utilizar, right? Ustedes que estaban conmigo last module saben que utilizamos bastante el breakout rooms, right? So, we will use breakout rooms, we will still use breakout rooms y pueden compartir pantalla. Okay, let me see. That is it. ¿Alguna pregunta sobre los requerimientos? ¿Alguien? Anyone? All right. Remember, al final haremos una encuesta, ¿okay? Al final del último día de clase se realizará una encuesta dirigida por INSAFOR, ¿ok? Y esa encuesta la haremos en clase, ¿ok? Pero a su momento, ¿right? Ahí nomás les digo que eso sería el último requerimiento, una encuesta al final. All right,
Now, that was it. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre los requerimientos? ¿Alguien duda sobre los requerimientos? Si no, vamos a continuar. Teacher. Yes. Tal vez una recomendación para los que, bueno, yo pasé un tiempo que se me dificultaba bastante por lo de la energía eléctrica. Tal vez que consigan una de sus baterías para los celulares o los que utilizan celulares para que no se pierdan de lo que es el tiempo total para cumplir los requisitos y poder seguir, que este grupo siga. Una recomendación que me tocó realizar a mí, ¿verdad? Yeah, remember that when you come to class, ya cuando estén en clase, es muy probable, oigan esto, muy probable que se les vaya la luz. Right? Y si ustedes tienen el teléfono en 3% o en 5%, ok, van a perder esos minutos. Right? Eso de que se fue la luz prácticamente no es excusa para INSAFOR. Okay? Le garantizo que van a perder esos minutos de conectividad. Ok, yes, José. José Santiago. Bueno, yo, porque como voy por el agua, se va la luz, he comprado aquí mi lamparita, ¿eh? Yes, that's good, right? Créanme, a mí me pasó, bueno, aquí no me voy a dejar mentir, una vez se fue la luz aquí, right? And I was like, what? Right? Y yo estaba como, pero como tengo dos laptops. Miren, aquí tengo la otra, right? Por si acaso. Right? Por si acaso se me va una, tengo, porque esta que tengo sí gasta más, la batería se va más rápido. Right? So I always have my extra one y el teléfono en datos, para así si se me va el wifi, tengo dos diferentes compañías, por si se me va esta, tengo la otra, right? Tengo, y con esa corro el Zoom. Right? So, así estoy yo también, right? Yep. Bien curadito con tanta lluvia. All right, class, let's begin. Okay, so relax. I want you to stretch. Estírense ahorita, porque ya no hay paso atrás, right? We're going to be here till 10 o'clock. And remember that we have a lot to do. All right, tenemos mucho que hacer. And we are going to begin. We are going to begin. So if you have some water, empiecen ya a tomar agüita. We will begin with Module 2. Just to ask, para preguntar, just to ask, what are some of the topics? What are some of the topics que prácticamente what we are going to see, right? Iniciando por la unidad uno. What are we going to see? And on unit one, work-related event. Work-related events. Related events. 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 Very good, right? So this is basically work-related events is unit one. Como pueden ver aquí. ¿Cuántas unidades tiene el módulo? Tiene cuatro. Four. Cuatro. Una por cada semana. One per week. So we have unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. Unit 1, Marco said, work-related events. Okay, work-related events. Unit 2, let me see. Daniel, unit 2. Ongoing activities at the workplace. Very good. That is unit 2. Y empieza en la page 19, right? Unit 3, José Daniel Argueta. That unit 3 is scheduled events at the workplace. Okay. Scheduled events at the workplace. We are going to begin with page 29. Lisette. Unit 4, this support. Okay. Unit 4, tech support. Tech support. Mm-hmm. Repeat. Tech support. Yes.
All right, very good. Tech support, right? Tech support. Very good. So aquí es soporte técnico, right? We are going to look at that in unit 4, starting on page 39. Page 39. So this is basically the map. Prácticamente el mapa del libro dice aquí, right? Basically, el contenido, the content. Content. Okay? Now, we are going, y esto está en su manual, right? Ya lo tienen que tener descargado o algo porque se lo mandaron al grupo, right? Yeah. Now, what is some of the things that you see here? What are some of the things that you see here? ¿Algún tema principal de gramática que ustedes han visto aquí? ¿O ya le dieron una revisadita antes de iniciar la clase? No. No? Okay. No. Está algo caliente, las páginas aún las acabo de sacar. All right. Trinidad. Ah, dice ahí Trinidad, pero su nombre es Adela. All right. All right. All right. Hi. Hi. Can you read this? Me gusta que me digan Trini. Okay. Can you read this, please? Remember that... Let me see. Recuerde que mañana tiene que poner su nombre. Ahorita yo se lo puedo modificar. All right. I will call you Trinidad, okay? Pero su nombre tiene que ir como está. Ahorita se lo voy a cambiar yo. Tiene que ir como debe estar, en como se escribió. Adela. Adela Trinidad González. So. Okay. All right. Trinidad, can you read, please? Okay. Simple. Present for third person singular. Very good. Simple present for third person singular. Continue, Trinidad. He, Dominic. Dominic? Simple present. No, yeah. Okay. Simple present for third person plural. Okay. For third person plural, right? Simple present for third person plural. Okay, continue, Trinidad. Simple present, yes, no question for third person singular and plural. Okay, digamos esta palabra, third, third. Eso, third, right? Very good, tercera persona, third. Very good, very good. Thank you, Trinidad. Okay, let me see. So this is some of the grammar, okay? Esta es parte de la parte gramatical that we are going to see. And let me see. So basically we're doing present simple, right? El presente simple. El presente simple. Now, work-related events. Work-related events. Let's do a little reading. Vamos a hacer un poquito de lectura. Julio, can you read, please? Let me see. El mío, Julio. Okay. José, Santiago, go ahead and read, please. Yo, my teacher. No podía activar el micrófono. Ah, okay. Dale, dale. That's okay. No problem. Estoy, teacher. All right, great. Can you read, please? Sofía. Sofia, what do you every Monday morning? What do you do? What do you do every Monday morning? Okay. Very Mario. Good. Very good. Okay. Very good. What do you do? What do you do every Monday morning? Monday morning. Okay. So, ¿qué hace cada lunes en la mañana, right? What do you do every Monday morning? All right? Let's check. Okay. All right, let's continue. José Santiago Escobar. Okay, teacher. I unchecked my
my MA? Email. Email. Huh? Email. Email. My email, and I call clients for the hurts of the morning. What about you? Okay, what very good. You? Very good. What about you, right? I check my email, right? Yo chequeo mis correos electrónicos by email, and I call clients. Right? Nice. I check my email and I call clients. ¿Qué significa clients? ¿Se acuerdan? Clientes. Clientes. Very good, right? So I call, yo llamo clientes, right? For the rest of the morning, por el resto de la mañana. What about you? Right? ¿Y tú? ¿Y qué dice Sofía? Let's see, voy a llamar a, no he escuchado, Jessica. Hello, Jessica. ¿Está allí? Hello. Hi, can you continue, please? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often you do? How often do you check your email? Do you check it every day? Okay, very good, very good. I have read a weekly report. ¿Qué quiere decir weekly report en el ámbito laboral? Weekly report. Reporte semanal. Very good, excellent, right? I have to read, tengo que leer a weekly report. And attend a meeting. ¿Qué quiere decir attend a meeting? ¿Quiere una reunión? Very good, a una reunión. Very good. I also have to organize meetings. ¿Qué quiere decir organize meetings? Organizar. Very good. Organizar reuniones, right? Every 2 Mondays, cada 2 lunes, right? How often do you check your email? ¿A qué tan menudo chequea su correo electrónico? Do you check it every day? ¿Lo revisas todos los días? Continue, please, José Daniel Rivera. Continue. Mario. Mario, yes, I do a deletion. Actually. Okay. I check it once or twice a day. Twice a day. ¿Qué quiere decir twice a day? Una o dos veces. Ok. Una o dos veces. Ajá. ¿Qué más? Sofía. No, ¿qué más dice? Una o dos veces. ¿Y luego qué? Or day. On day. Ajá. ¿Qué quiere decir ahí? Una o dos veces al día, right? Very good. All right, very good. So we have a word here que dice actually. Actually, okay. All right. ¿Qué quiere decir eso? Actualizo. No. Actualizar. No. No, cerca, pero no. Actualmente. Yeah, it could be actualmente, right? Actualmente o en realidad, right? I do actualmente o lo hago en realidad, right? Really o realmente, okay? Yo lo hago realmente o actualmente, right? Very good, very good. Now, finish, please, Lisette. Sofía, greet it. It is very important. Very good, excellent. So here they are talking about, aquí están una conversación, they are talking about the things that they do, right? Cosas que hacen, work-related events, right? ¿Qué significa work-related? Relacionado al trabajo, eventos relacionados al trabajo, work-related events. Now, look at the question here. Number one. Juan Francisco Rodriguez.
What activities Mario and Sofía do on Monday? Okay, very good, right? Ya que tienen el manual allí, ya sé que lo tienen abierto ahí, saquen su cuadernito. Oh, otra cosa, tienen que tener en las clases un cuadernito, right? ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir que me manden captura, right? De las actividades que yo les deje, right? Y ahí voy a poder ver, no voy a aceptar texto, right? Que me manden tareas en texto, whatever, I want you to write it, right? ¿Por qué? Porque después se pierde ese contenido y no se va a perder si lo tienen en el cuaderno, right? So you tienen que tener ya un cuadernito, si no lo tienen, ténganlo listo para mañana, porque sí lo vamos a empezar a utilizar. Ay, pueden ir a cualquier farmacia, 85 centavos o algo vale un cuadernito. Ay, so please have one by tomorrow. Ay, para mañana sí les voy a solicitar que ya lo tengan listo para las actividades. All right, now, here, activity number one. What activities do Mario and Sofía do on Mondays? ¿Qué actividades hace Sofía y Mario los lunes? What do they do? Can someone tell me? Check the mails, call clients, read a weekly report of the mayor, organize mayor. Okay. Okay, very good, very good. Right? Attend meetings, right? Very good, excellent, excellent, very good. What about number two? Can you continue reading, please? Vamos a llamar a... Let me see. Victoria Maria. Victoria. Do you consider that it is important to check your email every day? Why? All right. ¿Qué significa why, Victoria? No recuerdo. Ok, ¿alguien le puede ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ayúdenle, no digan por qué. No, ¿por qué dijeron? No, no hace la respuesta. ¿Por qué, right? Eso es correcto. ¿Por qué, right? Why. Significa why. So, do you consider, Victoria, do you consider that it is important to check your email every day? ¿Cree que es importante revisar su correo electrónico todos los días? ¿Y por qué? Why. Yes. Do you think it's important, Victoria? Yes. ¿En español? No, in English. I will help you, okay? Yo le voy a ayudar, no se preocupe. All right, I will help you. Primero, vamos a ver. Is it important? Yes or no? Yes. Okay, yes. Ahora, why? Entonces, te voy a responder, because, porque... Because. Vamos a iniciar con esta palabrita, because. Y luego usted le da. Porque. Porque es importante, why? Because. No, no sé. Ok. Bueno. Vale. No me lo sé. Palabra que yo no entiendo. Ok. So, I'm sorry, yo no entiendo ese vocabulario, Victoria. Así es que continuemos. ¿Por qué? Why? Otro idioma, Tizen. Otro idioma. Victoria. I'll tell you what, Victoria. Deme dos palabras relacionadas al por qué. Dos palabras. Ok. Y de aquí le vamos a hacer la oración. Ok. Porque es importante. Why is it important? Porque es importante revisar lo que tenemos en el correo, okay, para ver si son cosas importantes, mantenernos, okay, al tanto de las noticias. Ok, very good. Tareas. Right. Ok. How do you say tareas? How do you say importante en inglés? Victoria, how do you say importante en inglés? Okay. Victoria, ¿puede, ¿sí? ¿Sabe cómo decir importante en inglés? No. Okay, important.
Important. Okay. Important. Okay, so vamos a iniciar esto because it is important. Dígalo, Victoria. Because important. Because it is important. Because it is important. Okay, to check. To check. Dijo para tarea, ¿verdad? Como las tareas de aquí. For homework, right? Yeah. All right. So, diga eso. Okay. Victoria, read, please. Okay. Because it is important to check for homework. 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 Very good. Very good. Excellent. Ya ve que sí pudo. Excellent. Good job, Victoria. Excellent. Now, José, hello, José. ¿Te voy a llamar? I have a question. Okay. The work, homework, es una palabra que se ocupa tareas de la escuela o tareas del trabajo. Yo le mencioné a ella que tareas de como las de aquí, right? Tareas de como de clase. Right. Yeah. Y ahora, si quiero saber la palabra, el significado de tarea. Ok, ya serían tasks. Ok, estas ya son, como decir, tareas o deberes que uno tiene que hacer. Right? Oh, ok. Pero ya no tiene que ver como tareas de educación, ok. Aquí nomás puse ahí el ejemplo para ella, como tareas de la clase de aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Right? But tasks... Ya son tareas como de diferentes estilos, right? Tiene que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, right? Those are tasks. Or duties, deberes. Duties. 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 Deberes, right? Digamos que el jefe le dice, mira, tienes que ir a hacer esto, you have to go do this, y se lo manda por correo, right? Duties, deberes. Right? Ya son como... Okay. This is homework, this is like for school, o cosas relacionadas a la educación, right? Okay, very good, very good. Now, does anyone have any another opinion? ¿Alguien más tiene otra opinión as to why we need to check emails? ¿Misael? Any idea? ¿Alguien más que quiera compartir otra idea? Because is es de él, ¿verdad? No, es suya, es suya, es suya. Es suya, es suya de él, sí, ¿verdad? No, si yo considero... you think it is important to check your email every day. This is for you, Marco. Yes, because it is part of the role of your work. Okay. Okay, very good, very good. It's part of the work, all right, very good. Part of your duties at work, right? Okay. Anyone else that would like to say something different? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Julio. Julio, go ahead, Julio. Que se equivoque, Julio. Go ahead, I will help you. Okay. Okay. Because it is very important for my classmate send tareas, teacher. Ok. Aquí está la tareas. Palabra. Aquí está la palabra. Vamos a ver si lo encuentro. Duties. Duties. Ok. Duties. 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 For mi desarrollo. For my development. For my development. All right. Very good. Thank you, Julio. Thank you for participating. All right, great, great. Let's continue. Awesome. Let me see. Okay, now. Teacher. Yes. How do you write development? Development. Yeah. Okay. Desarrollo. Yes. Can you see it? All right, right. Thank you, okay. Teacher. All right, great. Development, right? Development, yeah. All right. That's right. Development. Thank you.
All right, no problem. All right, now, look at this part. Let me see. ¿A quién no he escuchado aquí? Misael Rivera, can you read, please? And two activities you do on a regular Monday. Okay, very good. Add two activities you do on a regular Monday. Agrega dos actividades que usted hace regularmente a regular los lunes, right? Prácticamente lo que hace los lunes a regular. On Monday, I continue, Misael. On Monday, I. ¿Y luego? Check my email. Okay, my email. Very good, very good. Excellent. Alejandro, thank you, Misael. Continue, please. On Monday, I type a letter. Very good, very good. On Monday, I type a letter. Now remember, type significa escribir a máquina. Okay? Remember that, right? Just, no, usted no va a decir write, como escribir. Right? Write es escribir a mano. Y type, bueno, se la voy a escribir para que la tenga. Write es escribir, pero a mano. Ok, a mano. Type es escribir, pero a máquina. Máquina. All right. De otra parte sería digitar. All right. So, si estás utilizando una máquina, you're going to type. Se utiliza type. Right? Una computadora. Digital. O una laptop, right? Right. Yes. Now, if you continue, please. Efraín, on Monday, I write a report. Okay, continue. So, I attend the mailing. On Monday, I attend a mailing. A meeting, all right. Continue. So, on Monday, I call clients. Okay. A real report. Okay. Continue. Mm-hmm. All the way to 8. Okay. On Monday, I visit clients. So, on Monday, I organize a meeting. Very good. Very good. So, on Mondays, I organize meetings. On Mondays, I visit clients. Now, what do you do on Mondays? ¿Qué hacen ustedes los lunes? Quiero que lo escriban relacionado con su trabajo, okay? What do you do on Mondays at your work? At your work. Van a empezar. On Mondays, I... Remember, on Mondays, los lunes, I... Después del I tiene que ir un verbo, ¿ok? Estamos en el presente simple. I, ¿qué es lo que hace? Va a poner verb y luego el complemento. All right. So, me tienen que mandar dos cosas que hacen los lunes y lo mandan al grupo. Quiero que me mande la captura con su nombre completo abajo. No pueden utilizar ninguno de estos que están aquí. Algo diferente. Right? No pueden decir on Mondays yo chequeo el correo. Right? You have to give me something different. If you have a problem, si tiene alguna dificultad con algún verbo, dígame, no hay ningún problema. I will help you. All right? So... Teacher. Mándelo al grupo, por favor, con la captura, con dos
dos. Teacher. Yes. Usted dice que no ocupemos ninguno de esos, pero yo realmente eso hago. Ok, ¿cuál haces tú? Yo, read a report. Which usted lee un report. On Monday, I visit clients. Clients, okay. Yes. All right. Eso es todo lo que hace los lunes. No. I Monday call clients. Okay. Call clients. All right, vaya. Call clients. All right. So, si alguno de ustedes tienen todas aquí, póngame una entonces que esté aquí y otra diferente. All right. Different. All right. Yo sé que esto no es nada a comparación de todo lo que hacemos en el trabajo. Yo sé que hacen más que esto, right? So. Pupusas. Right? All right. Let me see. Okay. Incluso pueden decir a la hora que entran, right? I enter work, right? A la hora que entran, right? Los lunes entro a las 12 del mediodía, right? Algunos. I don't know. So you tell me, on Mondays I, los lunes yo, y luego me van a dar esto. A verb and a complement. Un verbo y un complemento. Remember, no el pasado, no ing, present simple. All right, you have. Teacher, yes. Right now. Hmm? I have a little problem. ¿Cómo, Efraín? I have a little problem. Okay, dime. So not with the verb. If I know the group because I change the number, my cell phone number. I have the same, but I changed my cell phone. Okay, bueno, unite al grupo entonces. Wow. What I need to do? Okay, y vete al correo electrónico donde te mandaron la información para esta clase. Ahí está el enlace de el link para este grupo. Let me see if I can send it to you. Si no, dame un momentito, yo te lo facilito, si querés, Frank. Okay. All right. Thank you. También, teacher. Okay. Julio, ¿no estás en el grupo? No, teacher, es new. El grupo es new. Yeah, pero en el correo le mandaron a todos el enlace, right? ¿Quién no está aquí que estuvo conmigo el mes pasado? ¿Más Julio y Efraín? ¿Nomás ellos dos? ¿Nomás ellos dos? All right. Es el mismo grupo de la vez pasada, teacher. No, es sí. Otro link. No, es otro. Right. Mm. Let me see. Ah, pues ni yo tampoco, teacher. No lo tengo el link. No, he visto, no he revisado, creo. All right. Okay, Marco. Yeah, I'm going to send it to you. Can you send it to Julio and Juan and Efraín, please? Yeah, I send it. No. Please, can you send me by WhatsApp, please? Julio. Okay, send it to the group, your answers. Mamá, pájel. Okay, Julio, I send it to you. Then. Okay, teacher. Thank you, teacher. All right.
Efraín. Dijiste que cambiaste el número. ¿Tenés el mismo todavía donde...? No, cambié mi teléfono. Entonces, ¿cómo? Yo no sé tu nuevo número. No, o sea, ¿dónde está usted? Aquí está. ¿El 7603 tenés todavía? Sí. Vale. No pude, teacher. Ok, thank you, teacher. Ahí te lo mandé el link ahí, Efraín. Efraín, ¿ya lo recibiste? Sí, thank you. All right. ¿Quién más era? ¿Who else? Creo que ya me pude unir, teacher. Ya estuvo. ¿Ya? Yo solo quiero que me confirme si ya estoy en el grupo. Ok, let me see. ¿Manda un mensaje? Ya mandé ahí la tarea. Ok, let me see. Déjame ver que ya mandaron los demás. Con José Conrado. Yes, ya está ahí. All right, great. Okay. All right. Let me see. Trinidad. All right, thank you. I teach sciences. Okay. Trinidad. Hello, Trinidad. Trinidad. Hi. So you teach sixth graders? Yes. Sixth graders? All right, that's good. Good, yes. Great. I'm glad to hear that. Me da mucho gusto escuchar eso. All right? Thank you. To hear that, all right? Más el tema de ciencias, right? All right. Yeah. All right, very good, very good. Okay, class. Eso era nomás para que vean la actividad. Remember, vamos a estar activos de esta forma. Podemos estar activos de esa forma o en la plataforma. Pero lo que pasaría es que van a estar saliéndose y entrando, y pienso que le va a ser un poco más incómodo de esa forma que hacerlo en el cuaderno y mandarlo por WhatsApp. Right? Because we can do this in the platform also. Okay, now. Esto lo voy a ver. Voy a ver cómo escribieron ustedes. And I'm going to continue, okay? Esta nomás era la actividad para ahorita. Esto nomás para ver qué tanto pueden hacer una oración utilizando esto, on Monday's Eye. Now, let's continue. Marco, can you read, please? Yeah, give me. Number five. Hey. Okay, but las instrucciones. All right. Complete the sentences below with one activity from the box. Compare your answer with the partner. Okay, answers. Very good. So we are going to fill in the blanks. So aquí vamos a hacer esta actividad un poquito más larga. Now, on number one, it says, let me see. Oscar Coreas. Can you read number one, please? Okay. Como ejemplo, I call clients every day. I use the company's phone. Very good. Excellent. Excellent. Muy bien con la S. Very good. Very good. I call clients every day. I use the company's phone. So ya utilizamos call clients, right? Llamar a clientes. I call clients every day. I use the company's phone. Uso el teléfono de la compañía. ¿Y se acuerdan de esto? El possessive noun, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo vimos en el módulo 1. Company, yeah. Right? Y que la posesión de la compañía, right? Teléfono de la compañía. Very good. Now, number 2. ¿Cuál sería 2, 3, 4, 5, and 6? Jessica, la veo bien pensativa. I see you very, very focused. Number 2, our secretary. Teacher, can you
and play the make it bigger? Yeah, please. Mejor? Yeah. All right, great. Better. Which one do you think it is for number two, Jessica? Check my email. Okay. Our secretary? Our secretary checked my emails. Then she sent them via email. Okay, very good. Our secretary, vamos a ver. Our secretary, ¿qué dijo? Check. Check my email. ¿Con S o sin S? Check. ¿Sin S? Lo dije sin S, pero es con S. Ok, pronunciémoslo entonces. Checks. Check my email. Very good. Excellent. Very good. Very good, Jessica. That is correct. Aquí le ponemos checks, right? Check. All right. Check. Si estamos hablando de tercera persona. Yeah. All right. We use check. Si estamos hablando ya en plural, we use check, right? Y ya todos, espero regresen a sus notas del present simple, right? Third person. Third person, por si acaso es tercera persona, el verbo cambia con S, right? Yeah. For third person. Ya esto es para todo lo demás. All right? Teacher. All right. The second attended. Attended. Yes, sir. Yes. Ya hasta ladró el perrito, right? Whoa, 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 whoa. Whose dog is that? ¿Quién tiene un perrito? ¿Was it Efraín? Marco. Marco, ¿tú tenés ahí un perrito? Porque miré que... Yeah, I have two dogs. All right, great. Yes, all I right. have dogs. No, all right, all right. Yeah, you have a little doggy too, right? Okay, now, I'm going to do the second attendance. Let me see. Okay. La segunda asistencia. Y vamos... Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrián de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. All right, thank you. Jose David Rivera. Present. Okay, thank you. You're welcome. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no respuesta. Juan Francisco Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. All right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Okay. Un cero. Okay. Rosa Lizette de Paz. Present. All right, thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. All right. Teacher, now, teacher, Marco, no me llamó, teacher. Hello, Marco David Velázquez. Yeah, present. All right. All right. Let me see. Okay, let's continue. Teacher, a mí no me llamó también. O si me llamó, no escuché porque usted está yendo la señal. Ok. José Santiago Escobar. Present, teacher. Ok, thank you. All right.
Let's continue. And what about number three? La número tres. I, yo, y luego dice twice a day. I, twice a day. What will we put there? Juan, Francisco. I attend a meeting twice a day. I use my laptop computer. Okay, very good, very good. Excellent, excellent. Good job, good job. I remember, no hay una respuesta como decir, esta tiene que ser, right? So, si va prácticamente con lo que dice, very good, very good. Van bien. Thank you, Juan. Perfect, perfect. All right. Number four. ¿Quién quiere hacer el número cuatro? Okay, voy a empezar a llamar. Daniel. Okay, I have to visit clients every Monday at 8 p.m. Clients. Clients. Okay. Repeat. I had to visit clients every Monday at 8 p.m. Very good. Excellent. Good job, Daniel. Yes. Yes. Jose Argueta. Number five. Celia. Number five. Yes, sir. Celia organizing meeting. The meeting takes place in the auditorium. Okay. In the auditorium, right? Auditorium. ¿Qué significa auditorium? Auditorio. No, auditorium. Yes, that is correct. El auditorio, right? Yes. Right? That is correct. Okay. Now, Celia organize meetings. ¿Así es, José? Suena como redundante, pero Celia meeting. Okay. Celia organizan meeting. Okay. Meeting. ¿Con S o sin S? No, meeting. Meeting. Con, no. Sin S. Sin S, así. Sin S. Okay. Is that correct? En meetings, creo que sería sin S. Okay. Así. Yes. Okay, is that correct? ¿Está correcta? Celia organized meeting. Para mí está incorrecta, teacher. Okay, ¿cómo la vamos a corregir entonces? Sería organized meetings, meetings con S, porque ahí dice Celia organiza reuniones. Okay, so podemos ese aquí, right? ¿Eso es todo? Sí. Yes. Okay. Parte correcto. No, teacher. Parte correcto. Part correct. Sí. Yes. Organize, sí. Organize, sí. Con S. ¿Y por qué le vamos a poner la S aquí? Because it's third person. It's third person. Excelente, yes, that is correct. Third person, right? Third person. ¿Y cuál es? Entonces, bueno, teacher, ¿por qué está diciendo third person, right? ¿Cuáles son las third person? ¿Se recuerdan? Se los dejé algo claro en la primera sesión. ¿Cuáles eran? She is. Okay, very good. Very good. Third person, right? ¿Y Celia es parte de third person? Yes. Yes, porque es ella, right? Very good. All right, so it's organizes. 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 Very good. Very good observation. Organizes meetings. Very good. Very good. Now, number six, ¿quién me puede dar una oración ahí? Sin ayuda. Ahí no hay ayuda, nomás hay una línea. Vamos a ver. Who wants to try it? Ya hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien puede hacer una sin ayuda? Utiliza. Ok, Julio, teacher. Ok, Julio. Dale. Ok. Celia, read a report. Aguaya report. ¿Cómo? Celia. Celia. Celia, write a report. Write a report. Okay, ¿con S o sin S? Con S. Okay, very good.
tercera persona. Yes. Uh-huh, a report and finish the meeting. What? Al finalizar la sesión, I finish. Okay. The meetings. Al final. Al finish the working. The, al final del trabajo. At the. Yes. Okay. At the end. Al final del trabajo. At the end of work. And at work. Okay. And at work. O podemos decir de otra forma, después que termina, after, right? After she after. Finishes, she finishes work. También, right? She or writes finish, a report. Finish de la semana, week. Okay, weekly work. Okay, after she work. Finishes weekly. Weekly work. Weekly work, yes. That could be work. That could be good. Very good, Julio. Gracias por el reto. Very good. Excellent. Excellent, right? Celia writes a report at the end of work, or Celia writes a report after she finishes weekly report, right? After she finishes, podemos poner su trabajo semanal, her, right? We can do that also. All right, very good. So Celia writes a report at the end of work or after she finishes her weekly work. Very good. Very good. Excellent. Now, esto era una práctica, prácticamente un review, algo de lo que ya habían visto en el módulo 1, que era el presente simple, right? So, let's go back and do some activities. Okay? Vamos a hacer una actividad fuera de aquí de la de la déjenme quitar esto. Let me see. Now remember, recuerden esto. Todo va en coordinación, right? Everything is in coordination. So lo que vimos en el módulo 1 se va poniendo en el módulo 2, pero vamos a ir avanzando progresivamente, right? So no es que, oh, este es un nuevo tema. No, it's not, right? Si tomaron notas o tienen el módulo 1 todavía, denle un repasito, right? And let me see. Voy a quitar esto. All right. Now, I have here. Aquí tiene el micrófono prendido ahí, Juan Conrado. All right, let me put it. I'm going to show you something. All right. ¿Te acuerdan que le presenté esto al principio cuando le enseñé la fecha? All right. Now, esto es algo que lo van a tener que saber. Si no lo agarraron bien en el módulo 1, aquí sí ya lo tienen que tener fijo. ¿Ok? Se lo digo. Right? Si no lo agarraron bien en el módulo 1, aquí sí ya lo tienen que tener. Right? Ya, como decir, de la mano. Simple present. La estructura del simple present. Right? I'm going to repeat it. La estructura del simple present es subject, verb, plus complement. O podemos decir el object, ¿verdad? El objeto. Pero vamos a ponerle complement. Okay. La estructura of the simple present es subject, plus verb, plus complement. Y espero que los que estén nomás mirando y no escribiendo, por favor empiecen a escribir. Porque sí lo van a ver. Right? Después nos van diciendo, teacher, ¿cuál era la estructura? Right? So, I want you to get it ready. Right? Si ustedes lo escriben y lo observan y lo practican, no se van a equivocar. Se lo garantizo. Si se olvidan o nomás lo ven, lo ponen en otro cuaderno, en un papel ahí de que tienen ahí nomás a la vuelta, después van a andar buscando y se van a olvidar. Si se saben esta estructura, se saben cómo formar unas oraciones en simple present. Right? El subject, verb,
complement. Y eso es lo que acabamos de ver ahorita. ¿Okay? I, ¿qué es lo que hacía los lunes? I, y luego un verbo, y luego el complement. Remember, press, simple press. Now, ¿qué más vamos a ver? Let me see. Victoria. Continue, please. Simple present. Simple present question form. Very good. Esto es algo más que tienen que estructurar bien. La estructura es, como les digo, esto es como para mí, es como la matemática. Si yo digo 2 más qué me va a dar 4, ustedes van a decir, ah, 2 más 2 es 4, right? Very good. Así es la gramática. El simple present question form, utilizamos el do y el does, plus el subject, plus the main verb in base form. Significa el verbo en la base, en la forma base. Significa en el presente, en el presente, en el infinito, si lo quieren decir en otros temas. So, let me see. Esta es la estructura, do y el does. José Daniel Rivera. ¿Cuándo utilizamos el do y cuándo utilizamos el does? Do y does. Yes, cuando hacemos una pregunta en simple present. ¿Hay alguna diferencia? ¿O cuándo lo utilizamos? En preguntas. Ok, en preguntas. Ok, mm-hmm. Sí, exactamente. ¿Pero cuándo utilizamos el do y el does? Sí, son en preguntas porque nomás así se pueden utilizar al inicio, right, para hacer preguntas, pero ¿cuándo lo utilizamos? Si yo te digo, ¿cuándo utilizas el do y cuándo utilizas el does? ¿Me puedes responder? No sé si estoy equivocado. Con el do sería tercera persona. Ok. Uh-huh. Y okay. El does. Con... Ok, do uh-huh. Dijo que era third person, right? He, she, it. Okay, third person. Yo voy a poner third y he, she, it. Okay, y el does? Ya sea para primera. Okay, I. I, you. You. Okay, ¿algo más? Es lo contrario. Okay, ¿quién dijo eso? Trini. Es lo contrario. Ok, Trinidad. Yes. Okay. Trinidad dice que es lo contrario, dice. Yes. ¿Está correcta ella? Yes. Exactamente. Right? Yes. Very good. That is correct. Entre sí los dos lo confundo, ¿no? Ok, very good. Entonces aquí es la hora de que lo puedes anotar. El does is for third person. Third person. Okay. All right. Third person. ¿Cuáles son third person? He. She, it. Very good. Y el do for I, you, do, you, we, they. You, we, they. Very good. Excellent. All right. El do lo utilizamos con el I, you, we, they. Now, si yo pongo esto, algo simple, ¿qué estoy haciendo? All right. Vamos a ver. If I put this right here, let me see, Misael Rivera. Misael Rivera. Sí, teacher. Hi. Okay. Now here, aquí hay una pregunta. ¿Cómo sabemos qué pregunta? Porque yo tengo un, ¿cómo le llamamos a esto? Question mark. Question mark, right? El signo de interrogación, question mark. Now, aquí tengo esto. Dice María y pizza. Es una pregunta, right? Entonces, ¿cuál de los estos vamos a poner, Misael? ¿El do o el does?
El does. Ok, ¿por qué vamos a poner el does? Porque va en primera persona, creo yo. Pero, no, tercera persona. ¿Misael? Entonces, si yo digo esto en primera persona, ¿también pongo el does aquí también? ¿O el do? El do. Ok. ¿Dónde pongo el do? ¿En la 1 o en la 2? En la 1. En la 1, ok. Aquí pongo el do. Ok. ¿Y en la 2? El does. El does, dice. Ok. All right. Misael, cuando yo dije que escribieran esto, ¿lo escribiste? Sí. Ok, entonces léeme cuando dije yo con el do. ¿Cuándo utilizamos el do? Cuando se pone el I, you, we. I. I, you, y we. Ok, ahora dime dónde está el I aquí, en la 1 o en la 2. ¿Cuál oración tiene el I? En la 2. Entonces, ¿cuál sería ahí entonces? ¿Sería does, como, ¿sería does como me dijiste? ¿O sería do? Sí. Do. Do sería. ¿Cuál? Do. Do, very good. La segunda. All right, la segunda es do. ¿Y esta? La primera es does. Very good, excellent, porque estamos hablando de María, right? Y María pertenece al sí. Third person, sí. Aquí. He, she, it. Ella, él o ello. All right? ¿Ya miraste, Misael? All right. Very good. Yeah. Excellent. Excellent. Excelente. Very good. Right? Excellent. Now, esto es básicamente un repasito. All right? So, we have here simple present with question form. El do y el does. El do y el does se le llama aquí en la forma gramatical. Se le llama auxiliary verb, un verbo auxiliar, right? Un auxiliary, un auxiliar le podemos decir. So, José Daniel Rivera. Yes. Can you do the first one, please? You like ice cream. You, lee, por favor. You. You. Like. What? Cuando dice ice cream. Ah. You like ice cream? Ice cream. Ice cream. Okay. You like ice cream? Okay, very good. Ahora en pregunta. Do you like ice cream? Very Do good. You like ice cream? Very good. Do you like ice cream? Como pueden ver, en pregunta, como utilizamos el you, y como ya notaron lo que les dije, ya no se van a Dime. Equivocar, right? El you, utilizamos el do. Right? Yes. Como pueden ver, ya quité todo lo escrito aquí. Right? Next one. Thank you, Jose. Next one. Gustavo. Hello, teacher. Can you continue, please? Chile. Live in New York. Very good. Does she live in New York? Excellent. Very good. Very good. Excellent. So the first one is say she lives, right? She lives in New York. Si pueden ver esto, aquí estamos dando ¿qué? Afirmativo, right? Affirmative. ¿Y esto es? ¿Qué tipo de oración es esta? Simple present. Simple present, right? Simple present. Simple present. Subject, verb, lo que les dije aquí, el presente simple. She lives in New York. Ella vive en Nueva York.
Y como podemos ver, el verbo cambia cuando es third person, ¿verdad? In third person, el verbo cambia. Como pueden ver en pregunta, does she live in New York? Does she live in New York? Ahí. Sabemos que es she, ¿verdad? Entonces utilizamos el does, porque no es el do, right? Entonces el does ya está cambiado, ya no es do, sino que es does. Entonces el verbo, ¿lo cambiamos el verbo? ¿Qué sigue? Aquí ya no. Aquí ya no. Cuando es en pregunta, el verbo que sigue después del subject ya no se cambia. ¿Por qué? Porque ya se cambió aquí con el does. Ya no es do, ya es does. Okay. Les voy a poner otra para que hagan la práctica. Okay. He works at, ¿dónde trabaja él? Pizza Hut, digamos. Ese es simple present, ¿verdad? ¿Cuál es el subject? ¿Alguien me puede decir cuál es el sujeto? He. All right, so we have the subject, he. ¿Cuál es el verbo? Work. Work. Very good, verb. ¿Y cuál es el complemento? A pizza hut. Very good. Todo lo que sigue es el complement, right? El complemento, right? So we have the subject. Estamos viendo dos formas, right? Estamos viendo el simple present en afirmativo y luego lo estamos viendo en pregunta. En pregunta. All right. Now, subject, verb, complement. Como pueden ver la estructura, subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Now, he works at Pizza Hut. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo lo voy a decir esto? Alejandro Ramirez. Si yo lo voy a convertir en pregunta, question form. Does. Okay, does. He work at Pizza Hut? Okay, is that correct, class? ¿Está correcto, el clase? Yes. Yes. Yes, that is yes. Correct. That is correct, yes, right? Sir. Yes, sir. Very good. Very good. Now, ¿dónde está el auxiliar aquí? ¿Cuál es el auxiliar? Does. Does. Very good. The auxiliary verb, right? El auxiliar. ¿Dónde está el subject? He. He. Okay, subject. What is the verb? Work. 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 What is the complement? Pizza Hut. Very good. Como pueden ver, el verbo aquí se queda simple, work. ¿Por qué? Porque ya lo cambiamos en el principio con el do, a does. Does. Ya lo hicimos en tercera persona. Yes. Ya lo hicimos en pregunta en tercera persona. Y aquí sí lo cambiamos porque es afirmativo. He works at Pizza Hut. Él trabaja en Pizza Hut. So third person, después del sujeto, el verbo cambia. Le ponemos S o ES. ¿Ok? ES, dependiendo cómo termina el verbo, right? Si termina en CH. Por ejemplo, Trinidad dice, ¿ok? Trinidad dice, enseña, so ella da clases, right? So, el verbo es teach, right? Pero, ¿se queda así el verbo? No. ¿Qué le ponemos ahí cuando termina con CH? ES. ES. All right, very good. Entonces se convierte en eso. Teaches science class. Y enseña clases de ciencias, right?
So Trinidad teaches science class. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer esto en pregunta? Escucho, pero escucho suave. Does Trinidad teach science class? Science class. Very good. Okay, Trinidad, ay, disculpe que use ahí ejemplos, pero me encanta a mí la ciencia, so I'm sorry. No problem. All right. So Trinidad teaches science class, right? Does Trinidad teach science class? ¿Está correcta la segunda oración? Yes. Yes. ¿Seguro? Yes. Question mark. ¿Seguro? Ajá, ¿Marco? The question mark. Eso, very good. Question mark. No se les olvide el question mark al final. Eso significa que es pregunta, right? Does Trinidad teach science class, right? Science class with a question mark. Question mark. Okay? Se lo voy a escribir para aquellos. Question mark. Porque sí lo vamos a ver. Question mark. ¿Qué significa question mark? Esto. Right? El signo de interrogación. Okay, now. Espero hayan tomado nota. Porque ya lo vamos a poner en práctica. Aquí los voy a dejar solos. All right. Les voy a dar sus alitas. Right. No las de Buffalo Wings, sino que... All right. Let me see. Okay, so I'm going to erase everything. Now remember, recuerden esto también. Todo está grabado. Así es que cuando ustedes, después que yo suba esto, como a la medianoche... Right, ya pueden ver ustedes la grabación, okay? Tienen el link en sus correos donde está el listado de todas las videoconferencias en YouTube. Recuerden, right? So ahí estarán en YouTube las videoconferencias. Let me see. Okay, now. ¿Cuál actividad les doy primero? Ok. La más fácil les voy a dar. Les iba a dar la más difícil. Pero I'm going to give you... Esa es para mañana mejor. All right. So, here... Very simple... Son seis. Okay. I want you to look at these. Van a poner en su cuadernito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me lo mandan al grupo cuando terminen su tarea con su nombre. Esto es una actividad. This is going to be an activity. So you do 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Quiero que lo escriban, la oración, no son largas, son nomás de 4 o 5 palabritas cada una, ¿ok? No me vayan a, el teacher, tomar 2 palabritas. Miren las 6, 2 tiene y 1 y medio. ¿Right? ¿Cuál es la estructura del presente simple, present simple, class? ¿Alguien me la puede decir? La acabamos de ver. Subject, very complex. Very good. Subject. Subject, verb, complement. Subject plus. Subject plus verb plus complement. Bye. Y como pueden ver, así está esto. Right. So, ¿qué es lo que tienen que identificar ustedes? El verbo. The verb. So, all you have to do, select the correct option. My dog... Plays with a double S, or players, or playees. Which one? Seleccionen una de las 4. Carmen, blank to the park, al parque. Walks with a double S, walks with one S,
or walkies. My parents, mis padres. Parents significa papá y mamá. My parents drinkies coffee. Girls to music. Listens. The teacher eats with a double S, eat cookies. Bears, ¿qué significa bears? Osos. Bears, runs, runnies, or run. Select one. And then... Esta sí se la voy a calificar. I will grade this one. The other one, la que hicimos anterior, nomás lo voy a ver y si hago, veo algunas observaciones, ahí se las dejo. But on this one, I will give you a note. Esto está así. Teacher. ¿Todo en la oración? Yes. Okay. Yes. One, two. Como les dije, son dos o tres palabritas. Okay. No es la gran cosa tampoco de que sea una oración es larga. Son pequeñitas. Es la más simple que les tengo ahorita. ¿Qué estamos viendo aquí? El presente simple. Present simple. All right. Present simple. When you finish, cuando termine, remember, le van a poner su nombre al final. Okay. Quiero saber a quién estoy calificando. Si no me mandan su nombre, no lo voy a calificar. Okay? So, send me your name, porque así voy a ver quién estoy calificando. Por favor. Please. Teacher. Yes. Teacher. Yes. What meaning fast, teacher? Which one? What number? Fast. What number? Number six. Okay. Fast. 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 Yes. Rápido. Ah, okay. Y bear significa osos, en plural, osos. Bears. Okay, when you finish, you can send it to me. Teacher, ¿qué significa? Send it in group, teacher. Yes, to the group. Así también puede ver administración que ustedes están haciendo las actividades. Teacher, okay. ¿Qué significa parents, parientes? No, parents es papá y mamá, los padres. Oh, okay. Parents. Gracias. All right, no problem. Remember, si tienen alguna duda ustedes sobre la plataforma o algo así, recuerden que en el grupo hay como dos técnicos, están los administradores también de inglés corporativo. All right. So, allí ellos ustedes pueden darle informe del grupo y ahí pueden ver las personas que están en el grupo. Cualquier duda o cualquier cosa, you can ask them. Okay? Okay, very good. All right. Esto me va a determinar a mí si de verdad ya agarraron el present simple o todavía les hace falta. Por lo que estoy viendo, todavía hace falta. Right. Algunos me están poniendo hasta lo que no está aquí. All right. Wow. All right.
Eso significa que las indicaciones no las tomaron. Van a seleccionar una de las palabras que están allí. Una de las cuatro. Seleccione, dice aquí las instrucciones, seleccione la opción correcta. Así que aquellos que me están mandando algo que no está aquí, no sé por qué. Teacher. Yes. In platform, I cannot see manual. What happened? I cannot platform see manual. Okay, you cannot see the manual. ¿No puedes ver el manual? No, teacher. Okay, lo mandaron al grupo. Ah, pero tú no estabas, yes. ¿Verdad? ¿Tú no estabas en el grupo antes? Sí, al grupo, no, teacher, no estaba en el grupo. Ah, vaya, por eso no lo recibí. Ajá, teacher, porque igual no estaba yo. Ok, all right. Vaya, los que no se incorporaron cuando les mandaron el mensaje, la administración mandó el manual al grupo, pero no se preocupen, yo lo voy a remandar de nuevo, ok. Espero todos estén ya inscritos al grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien aquí que todavía no se ha inscrito al grupo de WhatsApp? Porque ahí manda administración algunas indicaciones. ¿Ay? Y se las perdieron algunos que no estaban, pero ahorita les voy a mandar el manual. ¿Ok? No era nada, nomás let me see, algunas informaciones de si cómo activar su usuario de plataforma. Eso no lo vieron ustedes, ¿verdad? José Daniel, Julio. Sí, teacher, lo que sucede es que yo no puedo ver todo el manual porque me sale cortado, me sale aquí, joder, okay. Un pedacito. Lo voy a poner, lo voy a mandar al grupo ahorita, no se preocupen. Lo voy a mandar ahorita, lo voy a reenviar y dime si lo puedes ver. Sí, para imprimir. Dígame si aquellos que no lo pueden ver, si lo pueden ver, ahorita lo mandé. Dice Students Menu, dice Insafor arriba. Yes. Okay. Yes. José Daniel Rivera, ¿lo pudiste observar? Did you see? Yes. Okay. Sí, Julio, ¿todo bien? Ahorita lo estoy... Yeah, quiero ver, Yo Argueta lo estoy bajando ahorita. Okay, very good. Now remember, es un manual, así que no es que en un segundo, right? Si tienen algo lento, se va a tardar un poquito para que les descargue. It's long. All right, so es el manual completo. O sea, Yes, teacher, thank you. All right, ya estamos pues. All right, great. Teacher, yes. All right. Teacher, the tour attendance. All right, yes, I'm almost finished. Now. Yeah. Ok, ya estamos, todos tienen el manual porque lo mandé al grupo. Ya nadie puede quedar quedó afuera, ¿verdad? Nadie ha quedado afuera. All right. Yeah, and Julio, don't pay more of $350. Pero Julio dijo que pagó $7. Yeah. $7.50. All right. So, all right. Yes. Everyone finish? ¿Ya terminaron todo? Lizette, ok, ya estoy recibiendo los últimos. Ok. ¿Alguien me puede decir las instrucciones que yo di para esta actividad? ¿Alguien me las puede decir? Ya. Solo elegir una de las cuatro, la correcta. Ok, Lizette, ¿tenían que escribir las oraciones? ¿Las tres o cuatro palabras en cada oración? No, solo una. Bueno, yo hice toda la oración y elegí una. Exactamente, así tenía que ser. Right. Tenían que escribir la oración. ¿Ok, Efraín? ¿Efraín? Hello, Efraín. Can you hear me? Yeah, I'm here. Ok, ¿lo puedes hacer de nuevo, por favor? Yeah, I'm gonna have to do it right now. Okay, very good.
Era la oración completa y después elegir una de las opciones. Okay, I'm going to send this to the group porque lo voy a quitar. And so you can see it. I'm going to send it para los que no han terminado. Ahí les va a quedar y me lo mandan. All teacher. Right. Teacher. Yes. Si me equivoqué, ahí me corrige, teacher. Hey, claro que sí. A mí no, teacher. Remember, remember, right? Aquí en el mismo grupo se lo voy a mandar, ¿ok? Yes. Aunque me duerma a la 1 de la mañana hoy, pero de que lo hago hoy, lo hago hoy. Right? Right? Porque tengo right. que subir el video también y descargarlo, subirlo, eso se tarda. Right? Es unos como 2 gigas. All right, now, remember, quiero que quede algo claro, ¿ok? Recuerden que para mí, lo que importa es el esfuerzo de ustedes, all right? No me voy a basar a una nota, all right? Pueden ustedes sacar una nota baja, all right? Pero si veo que se esfuerzan, preguntan and you participate, y participan en clase, you don't worry about it, ok? Yo los voy a ayudar durante todo el mes. Los que han estado conmigo el mes pasado saben que de los que corregir, sí los corrijo, alright? Yeah. So, de eso no se van a preocupar, right? De eso no se preocupen. Aún me duele los coscorrones. Aquí tengo un chindondo. All right. Thank you very much. All right. So remember, yo lo que quiero es que ustedes avancen y no se queden en siempre en lo basiquito, sino que sigan y sigan y sigan, right? All right. Y admiro el esfuerzo porque recuerden, esto sí se lleva un esfuerzo. Esto sí. Right. So, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan Franco. Present. All right, thank you. Jose Argueta. Present. Thank you. Jose Rivera. Aquino. Jose David Rivera. Present. Okay. Sale aquí en la pantalla Daniel. Y teacher, con el módulo anterior también tuve problemas con eso. Okay. Para mañana, por favor, tener el nombre cambiado, por favor. Okay. All right. Ahí lo modificas. Para aquellos que no han puesto su nombre completo, por favor, pónganlo como está en su tu o como se escribieron a Insafor. All right. A José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Okay. No hay respuesta. Juan Rodríguez, Francisco Rodríguez. Thank you. Present. Juan José Conrado, muchas gracias. Thank present. You. All right. Present, teacher. Right. Thank you. Julio. Present. Thank you. Marco. Present, teacher. All right. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Okay. Cero. Okay. All right. Rosa Lisette. Present. Thank you. Victoria María Vázquez. Present. All right. Great. Jessica. Present. All right. Thank you. Okay, class. We will. Recuerden. Se olvida el más importante. Te llamé y no me contestaste, right? Pero yo sé que estás teniendo dificultades con tu conexión. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, great, great.
All right. Se está durmiendo, teacher. Ah, de verdad, se está durmiendo, José. Lo llamé como tres veces, right? All right, let me see. Ya está cayendo lluvia, se quiere ir a Mimi's, right? All right, so thank you for joining. We will continue. Denle una review the module, please. Una revisadita ahí al manual. And be ready for tomorrow, okay? Be ready for tomorrow. Mañana sí vamos a hacer una diversidad de actividades, all right? Para poner en práctica the present simple in question form. Y también tenemos que ver algún tema de... otro tema ahí. Teacher, sí. Tengo que completar mi nombre, mis dos nombres y mis dos apellidos en cómo aparece. Nomás lo first, nomás te da espacio for 3 years. You have to put it complete. Right? Eso sí nos han dicho. Es tiempo de que pongan, tienen que poner su nombre completo. Ok, su nombre completo, así como está en el listado inscritos en ISAFOR. Okay? Ok, so por favor hagan. Mañana van a entrar administración también para observar eso. Ok, nomás les digo. Right? Les digo, all right, espero thank que you. Después haya algún trompiezo en cualquier área administrativa. Y no quiero eso para ustedes. All right? Right. All right. Thank you. All right, great. Ok, class. La única persona que se queda es Trinidad. Right? Trinidad. So, okay. Good night. Bye. I'll see you good tomorrow. Night. Good night. Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Good night, everyone. Good night. Only Adela, Trinidad se queda, right? Only Trinidad. All right. Okay. Well, hello, Trinidad. Hello. Hi, how are you? I'm doing great. I'm doing great. Okay. Fine. All right. Now, these are 10 minutes for you. Okay. Son 10 minutos para ustedes. Now, I mix it. Lo mezclo un poquito de inglés en español porque yo sé que es principiante, right? Now, so if I was to just speak English, it'd be like, yeah, no le entendí nada, right? So yeah. Some of you, right? That's why I mix it a little bit, pero sí, la clase tiene que ser in English. But we can mix it a little bit para darle un poquito más de para que no se me pierdan, right? Be like, okay, so Adela, these are 10 minutes, right? Trinidad, disculpe, right? Más cuando llamo la asistencia, sí la llamaré por nombre, pero ya aquí en la clase, yeah, Trinidad, okay? Trinidad, yeah. Que me dijo que usted prefiere que ese su nombre, right? Y voy a respetar su decisión. All right. Thank you. All right. So Trinidad, these are 10 minutes for you. If you have any questions, alguna pregunta sobre el tema o algo que tuvo una duda o vocabulario, pronunciación, algo que le pueda ayudar, estos 10 minutos son suyos. All right. And you just tell me alguna dificultad quizás en el módulo anterior. No sé, lo que usted me quiera decir, algo que no he entendido de lo que es los temas básicos. Conversación, la abecedad, pues, whatever you want, lo que usted desee sobre los temas. Trinidad. Lamentablemente siempre soy la primera y no hay mucho que preguntar. Ya después van surgiendo las dudas. Mm-hmm. Pues por el momento yo no creo que tenga mucho problema en esto de lo que estamos viendo ahorita. Pues estoy buscando algo. Ok, now, puedo preguntar. Vaya, le voy a hacer esto, ya que me comentó eso de que siempre es la primera, ¿verdad? Y prácticamente van iniciando la clase, right? entiendo eso. So esto es lo que voy a hacer. Okay, this is what I'm going to do for you. Esto es lo que voy a hacer para usted. Si alguien al final falta, decir como de aquí en unas 2 semanas, okay, si alguien no entra o ya no está en la clase,
le hago saber y usted puede tomar ese espacio. ¿Se comprometería con eso? Sí, sí, no hay ningún problema. Ok. So, vaya, solo tal vez le voy a hacer una pregunta. Ok, you can ask me. Ok, porque sí me pareció un poquito dudoso. Pero si un verbo termina con K, por ejemplo, okay, se le agrega S, ¿verdad? Ok. Cuando es tercera persona. Digamos, ella trabaja, ¿verdad? El verbo work. Work, she works. She works, right? She works el hospital, at the hospital, right? Digamos. Mm-hmm. Okay, at the hospital. O en un hospital, in a hospital también, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, ahora. Vaya, yo, ahora, ¿lo puede hacer en pregunta? Does she mm-hmm. work at the hospital? Okay. Mm-hmm. Okay, very good. You know, then we put the question mark at the end. Okay. What about if the verb ends? What about if this is the verb? Pas. Si termina en es. Okay, pasas. You put es, right? Mm-hmm. You add es. Okay, what about if I say this? I watch TV. Yeah. Y quiero decir que ella, she watches. What? Yes, igual. Okay. Watches? Yes. Okay, sí. She watches TV. All right. Mm-hmm. Now, what about this one? I wash the car. Y quiero decir él. He washes. Okay, very good. So we add ES. Okay. Ahora, what about if I say success? We add yes, right? So como puede ver, no siempre es con SH or CH or T. Or S's, you can have an X. I see faxes. Okay. Very good. What about if I say this? No. Do we use fax or fax? Fax, porque which one? Trinidad. Fax, porque se convierte en ellos y es primera persona. Okay, en plural, right? Plural. María and Juan. Fax. Mm-hmm. Okay, very good, very good. Now, what about question form, Trinidad? Do Maria and Juan fax the documents? Okay, very good. Excellent. Very good. Do Maria and Juan fax the documents? Very good. Now, can you give me today's date? ¿Me puede dar la fecha de hoy? Can you give me today's date in English, please? I is Monday 21
No, este purple. Monday, June 21. Ajá. Sigo. Uh-huh. 2021. Okay, 2021. Okay, bye. When we talk about fechas, cuando hablamos de fechas, no decimos el número cardinal. Decimos el número ordinal. ¿Qué significa? 21st. ¡Eso! Very good. Very good. Excellent. Se recordó. Yes. All right. 21st. All right. Yes. What about for tomorrow, Trinidad? Tomorrow. Mm-hmm. Tuesday, June 22nd, 2021. Very good. Excellent. All right. What about yesterday's date? Ayer. Mm-hmm. Sunday. Mm-hmm. Sunday, June 20. Ahí sí creo que es 20. Mm-hmm. 2021. Hmm. Ahora le puse ahí una ayudita, a little bit of help. Right here. Mm-hmm. ¿Por qué? ¿Por qué le puse? Mm-hmm. The TH, la TH. Ah. 20th. 20th. Yes, 20th. Al igual como el 10. 10th. 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 Right? 10th. 10th. 5th. O sea que siempre se lo va a poner cuando vaya el cero. Sí, todos los ceros. 30. 30th. 30th. Okay. Y del 4 hasta el infinito. Hasta el 10. Yeah, 4 to 10. For example, usted dijo sexto grado, right? Mm-hmm. Sixth grade. Sexto mm-hmm. grado. Sixth grade. ¿Y quinto? Quinto. 5. Fifth grade. Okay, quinto grado. Remember, la TH va desde el 4 hasta el 20 y después todos los 10. Okay, del 4 al 20. Eso sí, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya el 21. Solo para fecha. Uh-huh, para fecha, exactamente. O grados, como cuarto grado, el quinto grado. O, for example, ordinales. Exactamente, yes. Ordinal numbers. Estos se llaman ordinal mm-hmm. numbers. Numbers. Yes, ordinal numbers. Y el 1, 2, 3, 20, 21, esos son cardinales, right? Ordinal numbers and cardinal numbers. Right? But for fechas, we always use, siempre utilizamos ordinal numbers. Okay? Okay. En o para grados o niveles, el quinto nivel, right? Fifth level, niveles, y grados, fechas, ok? All right, so quería compartir esto con usted. All right. Interesante. Interesting, right? Ok, well. Y hay dos grupos del módulo 2. No. ¿Cómo? Porque donde yo estaba, mis compañeros no están aquí. I don't know. Ahí sí no sé, ahí como la estructuración es administrativa. Right? Ah, okay. The structure is administrative, right? Siempre es administrativa. A veces cambian, a veces ponen, agregan, quitan, o algunos no obtuvieron la beca completa.
y posiblemente no se formuló bien el grupo, pudieron unos aquí, uno allá, o no sé, no sé qué forma, pero al final es todo administrativo, right? Okay. Everything's administrative. Sí, me pareció raro que solo cuatro estuviéramos de los que estuvimos anteriormente. Y was, yeah, I think I see like four or five. I see diferentes también otros. All right, but así es como estructuran y así hacen administración, right? Okay. So, but don't worry, you can, you will continue, okay? You will continue to learn, right? And I hope you come to class y continúe y aproveche esta gran oportunidad, okay, que está dando las becas INSAFOR. Y tómenla, aprovechenla, cada uno de ustedes, porque si están aquí, se lo merecen, okay? So, otra pregunta, fuera de clase también. ¿Cuántos módulos son por todos? How many modules para principiantes? Bueno, al final son 15, they're 15, right? Y eso, eso parece que cuando el primer módulo se los mandaron a todos, pero que yo recuerdo son 15. Son 15. Okay, son 15, right? There's three, son tres en principiantes, tres pre-intermedio, tres intermedio, tres pre-avanzado y tres avanzado. Okay? Serían 15. 15 módulos. Okay. Okay. Okay, so eso es lo que tengo escrito aquí, son 15. Son cuatro unidades por módulo, 40 horas por módulo, o sea, cuatro semanas. Okay? Bueno, muchas gracias. Okay, no problem, Trinidad. Okay? I'll see you tomorrow, okay? See you tomorrow. All right. All right, you have a great night. Take care. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. It was a pleasure. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow.